on her flowers every day. And she loved them, she loved him, she never felt that way. But they said, hey, those flowers, they are gray. They can't stay, no, no, well, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. Come back. You know you just got to ask, and I'll come back and give you grace. La Fundación Caja Rioja amplía hasta el 24 de octubre la presentación de obras a la novena edición del certamen Transformarte, que con carácter nacional premia a aquellos artistas que realicen sus obras con materiales reciclados. Un año más, la exposición que recoge los mejores trabajos presentados al concurso se traslada a Logroño, al Centro Fundación Caja Rioja Bankia Gran Vía, después de colgarse en Arnedo. Además, la Fundación Caja Rioja mantiene los dos premios del certamen, el primero de ellos de 800 euros y el segundo de 400 euros. Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas a otros premios o concursos, ni incluidas en catálogos o publicaciones, ni difundidas por cualquier medio. El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las tendencias y corrientes. Las solicitudes para participar en el certamen y la documentación se entregarán personalmente o se remitirán al Centro Fundación Caja Rioja Bankia Arnedo. El plazo de entrega de obras concluye el 24 de octubre. Posteriormente se seleccionarán las obras que formarán parte de la exposición que tendrá lugar en el centro que la Fundación Caja Rioja gestiona en Arnedo, del 28 de noviembre al 20 de diciembre. Tras exhibirse en esta localidad, la exposición viajará al Centro Fundación Caja Rioja Bankia Gran Vía de Logroño, donde podrá visitarse a principios de 2017. Cambiamos de asunto. Todavía quedan plazas libres en los talleres para niños y niñas que tendrán lugar durante las vacaciones escolares de Navidad. Se trata de manualidades, taller de adornos de Navidad, cocina, manualidades y multiactividad, así como talleres de cocina. Los cursos son para niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años y entre los 6 y los 12 años. Las inscripciones pueden realizarse en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia Arnedo, situado en Avenida de la Constitución 60 de esta localidad. Y el martes se inaugura la exposición El Éxodo de la Vergüenza, una muestra de fotografías de Robert Astorgano sobre los campos de refugiados de Europa en la actualidad. Puede visitarse hasta el 4 de noviembre, de lunes a sábado, de 6 y media a 9 y media de la tarde. Hasta aquí las noticias de la Fundación Caja Rioja. Les recordamos que el Centro Fundación Caja Rioja Bankia Arnedo permanece abierto en Avenida de la Constitución de lunes a sábado de 6 y media a 9 y media de la tarde. But they said, hey, those flowers, they are gray. They can't stay, no, no, well, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. So if you feel you need some, come back, you know you just got to ask, and I'll come back and give you grace.